Thank <laughs> you. Bueno, estamos a o vivo, a o vivo. Me puse la gorra porque. Qué feo decir esto, me puse la gorra, ¿no? Pero quienes están en Argentina entienden el chiste. Eh, me termino de bañar, mira, estoy todo el pelo mojado. Y. Recién llego a la recién, recién. Hubo gente, me enteré por comentarios que he visto aquí en el chat, que creyó que hoy iba a llegar tarde. Yo no sé por qué, no sé por qué me han hecho esta fama, no me la merezco. Pero acá estoy, en punto, en punto empezando esta transmisión. Lo que en Argentina al menos son las 18.32 en este momento. Cada uno sabrá la conversión en la parte del mundo donde se encuentren. Vamos a poner un poquito de la cámara ahí. Eh, primero, lo primero, presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Leonardo y para los que me conocen también es Leonardo. Y mis redes sociales son estas. Esta es mi, mi cuenta de Instagram, la que más uso asiduamente. Así que pueden entrar ahí, pueden seguirme en colo.bourglia en Instagram. Así estamos en contacto día a día y también hablamos de otras cosas, ¿no? Y también los invito, por supuesto, a suscribirse al canal. Ya somos, ya somos, ¿cuántos? 181 mil humanos en, este, en esta comunidad que sigue creciendo. Eh, porque ustedes la hacen crecer, básicamente. Yo simplemente acá pongo, pongo la casa nada más, y ustedes son los que están llenando también de contenidos esto. De hecho, ya están hablando mucha gente por ahí, veo, que están hablando, por ejemplo, eh, acá, ven, van a ir a ver lo que está pasando en este momento. Esto se puede ver en, en, en vivo en este momento. Hoy día miércoles, miércoles 28, también lo pueden ver. En diferido, cuando puedan, lo único que no van a poder hacer en diferido es hablar y participar de las conversaciones. Cuando digo participar de las conversaciones, tiene que ver con que está bueno también que van a encontrarse con que alguien tira una pregunta y por ahí yo no la llego a leer y otra gente contesta sobre sus experiencias acerca de, de esa pregunta puntual. Algunos van a estar en color verde, oscuro, como por ejemplo Claudia, que está ahí, Claudia Solares, porque son los padrinos y madrinas del canal, que, que bueno, así que se les da esa, esa distinción también, porque ellos también hicieron la distinción para conmigo. Hay unos cuantos, mira, ahí está Rafa, está Alberto, está Roberto también desde, desde Madrid. Sí, ahí dice Roberto que es camiseta, remera. Yo creo que no hay otro elemento del corredor que tenga más... Eh, Formas de decirse diferente, siempre hablando de español, ¿no? Porque después, con por el idioma idiomas, habla es, es por sí solo. Pero en español, en español, no hay otro elemento de los corredores que se diga diferente de acuerdo a cada país. No hay otro. La medalla es medalla en todos lados, no sé, cualquier elemento de la algunos vemos en partida, otros salida, largada. Pero la camiseta, camiseta, remera, playera, polera, eh, y tiene otros nombres más que no me acuerdo. Camiseta, polera, playera, remera y otra vez hemos visto otro más que eh, no sé si alguno lo dicen sudadera, pero no creo que eso es otra. Bien, gente, bueno, eh, vamos a empezar con esta. Mira, mira, aquí tenemos un super chat de Hernán Darío Bani nuestro amigo Hernán Darío que dejó una consulta, pero había otro antes y vamos a leerlo porque lo dejaron temprano y desde, desde Europa. Eh, ¿Qué me dice acá papá Pitufo? ¿Por qué? Porque estoy vestido de azul. Eh, <laughs> o porque soy viejo. Pare un poco, loco. Pare que tengo solamente 45 años. Che, no, no estoy tan viejo. Estoy más viejo. A ver. Eh, ojo que estamos los Pitufos también. Ah, claro, porque están los de azul. Por eso lo decía. Porque decía Pollito arriba. Están los de azul que son los moderadores del canal. Que por eso algunos están en, en color acá azul. Yo pensé, pensé que me decía porque estaba yo de azul. Y acá decía Roberto. Que, que tengo esto, bueno, estoy medio mojado porque me termino de bañar, eh, la, la camiseta es la de la que me mandaron en el kit, eh, que el kit que estar por, mirá, acá está, me lo mandaron el otro día, es que como se lo vieron en el video, con la, la pizarita, la gorra, acá está la cajita con, con todo lo que llegó de, del kit de Finisher, bueno, si después quieren ver el video, véanlo, y la medalla que está por ahí atrás, que no sé si vale la pena ahora descolgarla. Eh, ya la vieron, pero qué linda, qué linda es esta medalla. Y un detalle que encontré. No sé dónde está ahora. Ya la voy a encontrar. Un detalle que es interesante. A ver, ¿dónde la dije? Acá. Miren, a ver si. A ver. Un detalle que, que encontré después es que la medalla es la que original. La que originalmente nos iban a dar en... En el mes de. El 20 de abril, que es cuando se corría la carrera originalmente. Y como me di cuenta, porque. Ahí está la parte del frente. Ahí del frente. Mira con esa transparencia que está bastante bueno. Y si te das vuelta, ahí atrás tiene la fecha que. A ver si ese foco. Por ahí se ve, ¿no? Ahí abajo, acá. Ahí. 20 de abril de 2020. Esa fecha es la fecha original de, de la carrera. Después se pasó a septiembre 14. Las medallas ya estaban hechas porque recuerden que la carrera se suspendió la de abril originalmente, un, creo que son tres semanas antes o, o cuatro, creo que tres semanas antes de que, de que suceda. Ya teníamos todo listo. Yo tenía el pasaje de avión, todo, que todavía no me, no me lo devolvieron y yo sea de paso. Pero teníamos todo, los hoteles, teníamos todo listo, el entrenamiento y nos suspendieron la carrera. Eh, para septiembre, bueno, ya estaban las medallas y quedaron las medallas para la virtual, o sea que esta es la que vamos a recibir. Eh, por eso está bueno también que una calidad de medalla digna de una mayor, más allá de que sea virtual, digna de mayor, ¿eh? una mayor, una linda, una linda, medallita que da de recuerdo. Eh, y hoy me llegó el mail, nos llegó el mail de Boston 2021 para avisarnos que no se va a hacer en abril. Ya lo decidieron, no van a hacerlo en abril. Lo más probable que es un hecho que la, la van a hacer en el, el segundo semestre, lo que sería el, el otoño de, de continente, de, digamos, del continente, digamos, del hemisferio sur, eh, perdón norte de Estados Unidos, lo que para nosotros es la primavera, hablemos de septiembre. ¿Mm? Yo creo, intuyo, que van a ser la misma fecha que este año, el mismo fin de semana del, del 14. Recuerden que Boston es un lunes, generalmente es el tercer lunes del mes de abril, porque es el Día de los Patriotas día no laboral, festivo, y la pasaron para el, creo que era el tercer lunes de septiembre, o segundo lunes, la van a pasar, yo creo, para el mismo. Por lo tanto, si todo va de esa forma, mi plan en un boceto para el 2021, en el segundo semestre, va a venir cargadito porque tendríamos en tres semanas, tendríamos Boston, el 12, creo que cae, 15, 14, por ahí, Después, el 26 tenemos Berlín y una semana después, el 3 o 4 de octubre, no recuerdo el número, es el 42 de Londres. Si todo va bien, haría las 3. O sea, tiramos Boston primero, después agarramos, nos vamos a correr a Europa y, y bueno, de ahí, ya que estoy ahí, en dos semanas tiro Berlín y, y Londres. La primera, bueno, ninguna de las dos va a ser fuerte porque ya vengo de correr Boston. Las dos van a ser con charlas al trote, tranquilo, un trotecito. Algo que, que creo que puede salir, yo, ya lo he hecho más de una vez. De hecho, este año corrí. El año que pasó corrí también un par así y no, no hubo problemas. Pero bueno, cada, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo se adapta diferente, vamos a ver cómo podemos adaptarlo. Bueno, gente, empezamos. Eh, me, me estoy trazando, me pongo a hablar, no vi, vino vito todavía y yo me, me disperso. Hay un superchat de temprano, que no sé si lo puedo recuperar de acá. Me parece que... A ver, por acá, mira. Creo que está por acá. Vamos a ver si todavía está. Que lo dejó muy, muy... Sí, acá está, mira. Lo dejó muy, muy temprano. Vamos acá. Lo dejó Antonio, nuestro amigo Antonio, que está en Cádiz. Nuestro gran amigo Antonio, que cumplió años y nos dejó un mensaje, simplemente un saludo. Buenas noches muchachas, hoy adelanto el saludo, aunque os veré mañana en diferido, fuerte abrazo desde Cádiz, que grande, de Antonio, eh, claro Antonio, nos, nos veíamos mucho con Antonio en, cuando hacíamos el directo de los días sábados, que ya lo vamos a volver a hacer, vamos a volver a hacerlo algún sábado para, no sé si no es este sábado, de ojo, para reencontrarnos y a, a, a abrir la cámara para que puedan hablar todos, ¿no? Eh, ahí entró alguien, Hola. escuché que entró alguien. Tarde. Entró. Hablando de pitufo, miren que viene vestido de azul con su capucha. En realidad no está vestido de azul, es de gris. Puso al revés. Sí, lo dijo, lo puso así para tapar el pijama que no lo tapó todo, todo el mundo vio que tenía un pijama puesto. ¿Qué ah, haces? Pero me revelaste. Pero qué si todo el mundo sabe que es un pijama de eso. No, sort? no es un pijama, es una remera. De bueno, es sí, una remera que parece un pijama, dale. Exacto. Em, emulando un pijama. Sentate acá y no, vamos claro, a ver. Es... Bueno, yo te voy a abrir acá esto, a ver si podemos... ¿Cómo estás, Vito? Bien, estoy ¿Tuviste clases hoy? No, bueno, sí, una. ¿Una sola? Sí. ¿Cuándo vuelven las clases presenciales? ¿No sabes todavía? El año que viene. ¿Ya estás definido? Sí, ya estoy, ya estoy terminando, me queda este último mes y listo. Bueno. No voy a tener que sacar esto. Dale, bueno, Vito, vamos. Vamos que ya Dale. estamos atrasados. mira bueno, qué veo? Mirá, hay... Hay hola, superchats, hola. ya leímos el de Antonio, gracias Antonio entonces y feliz cumpleaños. Cumplió años Antonio. Ah, y le cumpleaños. mandamos le mandamos un afectuoso saludo hasta Cádiz, ya lo vamos a encontrar seguramente el año que viene. Y hay otro, otro chat también, otro chat, que dejó Hernán Darío Bani. Vamos a ponerlo en pantalla Ay, y yo. vos lo vas a leer, ¿dale? Dale. Que mientras me tomo un mate. Eh, bueno, poner la cámara primero hacia mí. Por ah, favor. perdón, perdón. A ver. Poner la cámara ya, ya? Y porque me gustaba más como quedaba ahí, creo que ahí queda mejor, ¿no? mira ahí está. ¿no? Bueno, ¿me tengo que pegar más a ahí va. Sí, el micrófono también vamos a poner más acá, más cerquita, sí. Ahí va. Dale. Dale nomás, vito. Eh, dice: Hola, Colin y muchachos de Saluda y comentar que la estrategia de vuelo de avión funcionó. Ah, es verdad, claro, porque él iba a correr ahora. Eh, da un poco, da un poco de julefe, pero muy recomendable. Mm. Abrazos. Claro, bueno. Los pongo a tono a los que por ahí son más nuevos. Fue una estrategia que usé hace un poquito más de dos años, en septiembre de. No, tres años ya. Tres años. Septiembre de 2017, cuando corrí la maratón de, de Berlín. Y usé una estrategia que seguramente ya existe, tiene otro nombre. Alguien la habrá usado, no la habrá inventado yo seguro. Yo no la vi en ningún otro lado, pero me imagino que es algo que ya se ha usado. La llamé estrategia de vuelo de avión porque consiste en, como vieron los aviones, que le, le ponen, siempre lo, quienes saben de esto, a ver, voy a resumir y voy a decirlo mal, seguro, y técnicamente no está bien, pero para que se entienda. Siempre se dice que los momentos más críticos de, del, del vuelo, de un vuelo de un avión, son en el despegue y en el aterrizaje. Y cuando está arriba en la velocidad crucero, es cuando eh, todo está más tranquilo. De hecho, por eso también es cuando. Te dan de comer, cuando parecen, te dejan ir al baño, te dejan parar de todo. Mientras que cuando estás despegando y cuando estás eh, bajando, descendiendo, tenés que ajustarte los cinturones y estar todos como... Bueno, más o menos por eso le puse vuelo de avión, ¿no? Consiste en ir un poquitito más fuerte los primeros kilómetros, después estabilizar. En esas estabilizaciones cuando vos comés, cuando haces todo lo que tenés que hacer, y, y darlo un poquitito más rápido al final otra vez. Y al medio eh, siempre pasan cosas en ese. Eh, etapa de vuelo, de vuelo crucero, que son, se te desataron los cordones, tuviste que ir al baño, tuviste que parar un puesto de la unos segundos, y esos segundos que, que te hiciste de en la, los primeros 4 o 5 kilómetros como un colchoncito de segundos, son los que te permiten después administrarlos en ese tiempo y no tener problemas, y, y si vas a buscar una marca, poder hacerlo sin sobresaltos. Así que bueno, qué bueno, Hernán, que te ha servido. Eh, hay que administrarla, pero está, está buena, ¿no? Está buena. ¿Ví tú? Eh, bien, ahí. Mira. Anda, este. ponelo más, mira, agarra, agárrate ese mouse. No, este, pero este, este no. mouse. Agarra este, este. No, agarrate este, el del medio. Claro, el este. Este. Agarrate ese y yo voy a abrir acá. Acá. Dale. Sí. Eh, Mario B dice. Hola, Colo. Hablando de pijamas y remeras, ¿qué <laughs> remera eh, térmica técnica recomiendas? Eh, la que tengo, eh, como que junta mucho sudor y se hace pesada, gracias. Sí, yo. Soy de la idea que la primer capa tiene que ser primero sintética, siempre sintética, nunca material de algodón. Ya creo que no queda más material de algodón, no, no se usa más. Pero por las dudas, si estás ahí usando un material que combine algodón con sintético, trata de que sea 100% sintético. Esto, por ejemplo, ¿eh? son estas telas que, que, no son de, que son sintéticas, básicamente. Porque te mantienen el. Eh, primero son más livianas y segundo que mantienen el sudor más lejos. Fíjate que la composición de la. Camiseta no sea, no tenga algodón. Eso es lo principal. Y después buscar prendas más, más livianas y más respirables. Ya como segunda capa ya podés usar algo más abrigado si, si pensás más temperatura. Y otra cosa interesante es, en lugar de ponerte una sola capa gruesa, ponete dos o tres finitas. Por ejemplo, podés usar de las camisetas de las carreras, por ejemplo, estas mangas, mangas largas, ¿no? Esta yo la había usado. Ahora no, ya viene. Estamos en primavera acá, hoy refrescó, estamos por eso vito con, con su abrigo. Pero normalmente, bueno, ahora ya empieza el calor, pero para invierno yo voy a usar esta, para algún entrenamiento, y tranquilamente me pongo encima de esta, encima, otra camiseta que puede ser mangas cortas o largas, pero también de, de competencias, de carreras, que son finitas. Pero ya al ser dos, funcionan mucho mejor esas dos finitas que una sola gruesa, porque dentro de esas dos finitas, primero que la humedad se absorbe y se va alejando del cuerpo, y segundo que entre las prendas queda, queda calor. Y se mantiene por más tiempo que si es una sola prenda gruesa. Así que es lo que se llama vestirse por capas. Además te permite cuando tenés calor, en caso de, de tenerlo a mitad de entrenamiento, sacarte una capa y quedarte con, con las otras. Idealmente dos, tres capas serían suficientes, dependiendo de el lugar donde estés. Mándele otro, Vito. Eh, bien. Vos, vos administrámelo ahí mandale que vamos a ir leyéndolos Ojalá. de ahí, ¿vale? Dice, Línea Natación dice... Hola Colo, gracias por todo. Excelente tus videos. Estoy gracias. bastante vaga, pero quiero retomar el, to, el trote. Me gusta el deporte para despejar la muerte y llenarme de energía. ¿Qué me recomendás para. Aunque te pongo el otro mensaje porque. Para. Tienes, uh, retomar y dejar la vacancia? Tengo un video ahí, eh, a ver si lo encuentro. Eh, a ver cómo lo busco para no salir de acá. Hay un video que, que hablamos de eso, de hábitos para ver. So, Vamos, yo voy a ponerla... Eh, vos, vos buscalo. Yo voy a... Vos leete otra que yo le voy a dejar a Liliana. Mientras tanto, mm, busco el video y... Mm, a ver, ¿cómo lo busco? Dale vos de ahí. Okay. Buscalo de ahí, dale. Eh, dice Pablo Robles. Dice, hola, Colo, Buenas tardes. Voy a correr mi primera carrera de 5 kilómetros virtual. Sí. Eh, ¿Cómo entreno para llegar a esos 5 kilómetros? A, hace tres meses vengo entrenando. Nunca corrí. Eh... Para ver, así, ¿cómo entrenar los 5 kilómetros? ¿Cuánto falta, Vito? Hay un superchat. Claro, fíjate, no, para, primero vamos a responder esta. Eh, hace tres meses vengo entrenando, no dice cuánto falta. Claro, pero no dice cuánto falta. Ese es el tema clave: saber cuánto está faltando para llegar, porque si estás a dos semanas, tres semanas, ya no tenés mucho más tiempo más que dedicarte a descansar. ¿Cuántas pero, semanas o días quedan? Eh, Espero que sean semanas. Sí, por eso, es, eso es lo que precisaríamos saber. Leéte el super chat, mientras tanto, que dejó Cesarino, nuestro amigo Cesarino desde Bogotá. A ver qué, voy a poner esto acá. Sí, perdón. Que entró una publicidad uh, ahí, inesperada. A ver si... A ver. Acá, okay, bueno, yo la voy poniendo en el super chat. Dale. Uh, mira, yo te voy a poner acá, acá lo encontré, Liliana, voy a encontrar el video donde, mira, te voy a dejar, eh, lo voy a dejar en el chat. Un video que se llama Motivación, consejos para entrenar todo el año, mantenerse motivados. Eh, vamos a dejarlo acá. Mira. Voy a dejar acá. Seis consejos para entrenar todo el año. Pues, mírate Es el cooler de la computadora, Vito. Ah, el cooler. ¿Es lo que es un cooler? Sí, lo que amplía la copia, sí. Exacto. Ahí va. Ahí lo dejé, Lidiana. Para vos. Míralo tranquila y cuairosa me dices. Acá. Cesarino. Eh, Cesarino dice, hoy salieron eh, seis... Eh, Cesarino pues... que también es padrino del canal. Por eso tiene esa, ese claro, loguito, esa, esa S ese ahí. Loguito ahí. Exacto. Eh, todos, que tienen, eh, todos los que son miembros tienen ese logito. Exacto. Eh, hoy salieron eh, seis kilómetros y medio de su, eh, subida al alto de Patios. Vía la calera. Qué lindo, Cuando qué lindo. Cuando me gusta. tenemos que hacer ese ascenso. Abrazo para ti no, es que... y el gran Vitucci. No conozco el alto de patios, Cesarino, pero, pero me imagino que es el camino que yo hago siempre. Yo tengo dos lugares donde cada vez que voy a Bogotá voy a entrenar. Uno es el Parque El Virrey, que me encanta ese parque, me encanta. Es un parque finito, largo, como urbano, pero todo lleno de verde, cubierto. Es hermoso, hermoso y al final tiene escaleras. Y después, además de hacer el Virrey, suelo hacer un poquito el Virrey y subo de ahí mismo del Virrey para, para unas. No sé, siete, 8 cuadras más o menos, y ya empalmo con la trepada a la calera, con el camino que, que, que va para la calera. Creo que estamos hablando del mismo, pasa por unos pueblitos que no me acuerdo los nombres, muy chiquititos que tienen como. Eh, hay uno que tiene con muchos eh, lugares donde vende materiales de construcción, así. Eh, hay unos paradores, unos miradores, muy lindo el lugar. Y la subida es permanente, suelo hacer más o menos. Unos 5 o 6 kilómetros subiendo y después bajo 6 kilómetros para digamos, el mismo recorrido bajando. Y lo que tiene interesante es que es una subida que es eh, dura, pero sostenible, o sea, que, que uno le permite, con cierto esfuerzo, correr y es permanente, nunca hace mmm, vaivenes, es subida permanente. Me imagino que es el mismo camino, ¿no? Me imagino que va para el lado del peaje, por allá. Eh, yo creo que llega hasta el peaje, hasta el peaje puede llegar. Y muchos ciclistas lo hacen. No, no tengo referencia de. Eh, alto de patios, no sé cuál es, pero sí me imagino que es este, vía la calera. Lindo, lindo lugar, eh, y generalmente tiene que ver con que paramos. Eh, cuando voy para, para, para hacer algún evento o algo, vamos, paramos ahí en, en la zona de cerca del Parque El, Vir El Virrey, y por eso me queda cerquita. Eh, así que bueno, obviamente cuando ande por allá vamos a, a salir a hacer un trotecito que, que me gusta mucho y me viene bien porque acá no tenemos eso, no tenemos este tipo de partidas. De cuestas largas. Bien, y gracias a... por el superchat, Cesarina. Sí, gracias. Eh, y acá José Lobo dice... Te saliste, ¿Qué, te fuiste, ser... Vito. Mirá que no estás en cámara, ¿eh? Yo te voy a poner acá. Si... Sí Ahora sí, pero te habías sí. ido. Ah, sí, claro, que me estira así. Eh, quiero empezar a correr y me compré unos pedazos 35. Fue buena opción, mido 1,85 y peso 70 eh, kilogramos. Salo de Honduras. Y lo que decimos, eh, la altura no tiene mucho importancia. No, claro. Lo que el, más el, el necesitamos peso. es eh, el, el peso, peso y, sí, la, y la y la, la, la velocidad la, y la distancia. Sí. Y el, el tipo de pisada si pueden también. Si, si puedes tipo de pisada sí, también. El el eh, claro, pero en este caso importa más la, la, los ritmos, te, te explico. Claro. Pegasus por 70 kilos va perfecto. Claro. Perfecto. Eh, ahí leo de salino. que después leo lo que, que está contestando. Sí, está. Ahora lo leemos. Subime que quería ver un poquito más. Eh, 30, 30, 35, los. Ahí está. 70 kilos hasta abajo. Okay. Eh, o sea. Para 70 kilos está perfecto, perfecto, es el target que da justo, da para 65 kilos a 80, estás perfecto ahí. Eh, la altura, como decía Vito, no tiene nada que ver porque lo importante es cuánto tenga que soportar en peso el calzado, cuánto, cuánto tenga que soportar para amortiguar, estás perfecto. Y eh, va a estar bien si lo llevas a correr, digamos, a un ritmo por debajo de los 5 minutos por kilómetro. Por debajo te diría. Puede ser un poco más, sí, pero vas a sacarle más provecho si corres entre 4 y 5, digamos. 415, 420, de ahí para 5, ahí sería el ritmo ideal. Y para correr distancias hasta, idealmente, hasta 21 25 kilómetros. Eso sería una lo media ideal. Maratón, ¿no? Exacto, para una media maratón sería un súper buen calzado. Y ten en cuenta que la Pegasus, a partir del modelo 34, creo que fue 33, no recuerdo, Cambia la horma la y se pone como un biselado atrás, tipo como las, las vaporfly, esos puntas para atrás, que hace que si no entras eh, de medio hacia adelante con el pie si entras muy de talón, te pueda llegar a provocar mucha inestabilidad. Y eso suele pasar cuando corres a ritmos más lentos, más bajos, ¿no? Cuando una persona corre, no sé. A, 5.40, 40, 6 minutos por kilómetro, es difícil entrar más de punta. Uno entra más de punta cuando va más rápido, más en, en series de velocidad, por ejemplo. Por eso también apunta más a eso. mira quién tenemos acá. ¿Quién tenemos ahí? José Federico Vitar, Yo corrí Esparta claro es, Pero este está loco, este está loco. Este está loco. Fede es eh, ultramaratonista y el Esparta, que dice, el Espartatlón, es una carrera, la carrera más importante de, de ultramaratón del mundo, el, como el no lo es, pero funciona como el mundial, digamos. Es, hay que clasificar, es como sería Boston para la maratón, como el Ironman de Hawái para el triatlón. El, el, para el corredor de larga distancia de ultramaratón, el espartatlón es eso. Hay que clasificar, corren pocos y es súper exigente. Y son 246 kilómetros, ¿no? Así era, 246. De un solo tirón hay un tiempo máximo que creo que son 36 horas y hay tiempos de corte. Es una carrera súper exigente y encima desnivel, ¿no? Hay partes donde son complicadas. Y tenés que darle. Son, en, en general son 30 horas y un poco más para la mayoría. Y, y no se duerme, nada, se le da, le da de noche, de día, todo. Y este de mente corrió con 35. Bueno, está bien, sí, sí, no. A ver, otra cosa que siempre decimos es que eh, cuando hablamos del el, el ideal de, una, de un calzado, no tiene que ver con. Eh, con que no se pueda usar para otras cosas, sino con que le sacás más provecho en esas condiciones, ¿no? En ese peso, en esa distancia, en, esas, en esos ritmos. Eso es lo que, lo que uno intenta decir con eso. Pero claramente se puede usar para todo, ¿no? Uno puede correr con lo que quiera siempre, eh, claro, pero por ahí hay, hay, hay calzados que son más, que le sacás más provecho, por ejemplo, eh, un calzado por ahí más maximalista, eh, para ultramaratón le vas a sacar más provecho, y Fede sabe que también ha usado otras marcas o sea por ejemplo creo que usaste joca Fede. joca es una, un zapata, una zapatilla que sí podés hacer eh, con una joca así de alta puedes correr eh, en la pista y podés usar eh, usarla para correr 1500 metros pero no le vas a sacar el provecho que le vas a sacar usando la en la distancia Bien, nuevo miembro para antes pero, antes antes, con, antes Antonio Montiel dijo un mensaje sí, a ah, no, sí, dijo un mensaje muy importante ¿Qué mensaje? 145 personas viendo y solo 48... Muy likes, bien, y 155 likes. ahora. Y 155, claro, bueno. Ahí va, claro. Siempre decimos, gente, no les cuesta nada, pónganle un me gusta al video. Si, si es que les gusta, si que los claro. entretiene esta charla... Un es lo mismo. Es lo mismo, no, pónganle algo, algo porque nos, yo, no, nos ayuda. Aún también nos ayuda cuando no les gusta. y... Claro. Igual también entendemos que alguna gente no, no está en cuenta, pero... Eh, o sea que está usando YouTube 50. También, pero... bueno, si pueden, si pueden ponerle me gusta. Un like o dislike, ¿Nuevo padrino del canal en este momento, el señor Ash Wolf Ashworth 57? 57. Bueno, ya como... era, era no, el señor, perdón, la señora, la señora, y que ya era madrina del canal, eh, no me acuerdo dónde estaba, estaba eh, me acuerdo que lo dijo en algún momento. ¿En qué parte del mundo estaba? Así que, bueno, bienvenida nuevamente y si quieres dejar también ahí otra vez los datos sí, de los, dónde estás, claro. qué, cuánto se que corres y todo esto, si te damos claro, la bienvenida. Sí, una presentación y bueno, gracias Exacto. Por, venir, para hacer, por Exacto. Y pará porque había algo que dejó... Mmm, ya te digo, pará. Yo quiero leer acá. A ver dónde está. Eh, Cesarino dejó... Eh, ah, sí, eso. Acá. Ahí está. Esto. esto. Que he dicho, yo le preguntaba acerca del, del lugar. Dice... Exactamente, eh, el lugar del peaje... Ah, viene el, el peaje. El Alto o sea que es el mismo camino que el, estamos... Me encanta no, ese no, camino, no, sí, no, Para, no, para no, mí es no, el mejor no. lugar para entrenar para... Como digo, porque acá tenemos muy poco desnivel, en Buenos Aires no existe, y los pocos desniveles que hay son en algunos tramos donde hay unas barrancas que son desniveles de 200 metros, o sea, como máximo 150-200 metros y después vuelve plano. Entonces, hacemos los que corremos para montaña, hacemos esa subida. De 200 metros, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y a veces completamos, no sé, 10 kilómetros haciendo de a 200 metros. Y no, no está bueno. Que no toques, Vito. No, 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 es que estaba viendo el mensaje del anterior. ¿Te acordás del. del de qué? José Lobos? Ahí está. Ah, no bueno, pero no hace falta verlo ahí. No, sí, pero no me acordaba. Si bien. no, queda trabado. Bueno, y. A ver entonces. Si nos dejó... La nueva madrina nueva eh, que en realidad ya no. vuelve a ser madrina del canal se vuelve a unir a la membresía ah eh, no control h creo que era sí era control f control f perdón eh, de Florida dicen acá Estados Unidos sí, estaba en Estados Unidos creo pero no me acuerdo a ver bueno Vito pone otro mientras Dale. Eh, mira vamos a leer este mira eh, acá de Andrés Pinilla que dice: Hola, crack, saludos de Colombia. ¿Qué opinión tienes sobre las zapatillas con cámara de aire? Un abrazo, estoy iniciando en este gran deporte. Bueno, han cambiado mucho las tecnologías de, de, de la amortiguación con cámara de aire. Las primeras Pegasus que la incorporaron fueron en el año 1983, si no me falla la mente. Bueno, la mente me falla, pero por otras cosas, ¿no? Pero en ese sentido creo que es verdad. En el 83 salieron las Pegasus 1. De hecho, va por la 37, exacto, por eso, porque Pegasus tiene un modelo por año. Cosa que a mí mucho no me gusta eso, porque al medio tenemos mucho continuismo, es decir, muchas versiones que realmente incorporan tecnologías nuevas y van avanzando y otras que simplemente cambian un poquito los colores y las cosas. En ninguna marca me gusta, no me gustan, me gusta. Yo prefiero que las marcas saquen una versión nueva del, de un calzado. Cuando realmente hay tecnologías que ameriten esa nueva, sino que siga siendo la, la anterior, a veces cada dos años, cada tres. Bueno, Pegasus, Nike tiene esa, esa, esa filosofía, lo hace con Bomero, lo hace con Pegasus, por ejemplo, eh, y bueno, eh, Pegasus tiene 37 años, o sea, del 83. La primera fue la que incorporó la cámara de aire, fue una innovación, era muy diferente esa cámara de aire a lo que es ahora, eh, ahora son cápsulas que van encapsuladas. Y, lo, y las primeras tuvieron que cambiarlas porque tenían un problema, que era que se pinchaban. Y cuando se pinchaban esas cámaras, porque te traba una espina o algo, generalmente pasaba de un solo lado y, y era una variación a veces imperceptible, pero que hacía que vayas un poquitito de costado y que te podía traer lesiones. Eh, eso ha cambiado mucho, las cápsulas ahora son mucho más seguras, entre comillas, pero a mí me sigue gustando más la amortiguación con otros materiales que inclusive mismo dentro de Nike tienen materiales como el Zoom X, que para mí es mucho más efectivo que, que la cámara de aire. No quiere decir que no sirvan, pero, pero me parece que la, la cámara de aire es algo más confortable que, que funcional para el deporte nuestro, ¿no? para, el, para el running. Eh, de hecho, bueno, hay todo un tema ahí, hay un, nos metemos ya en un tema más, más, más largo y más polémico. Nuevo padrino, nueva no, madrina. Nueva madrina. Sí, Bianca Lanza. Ajá. También lo mismo, Bianca. Si querés dejar acá un breve resumen, estás invitada. Si no querés, no, pero estamos, estás invitada a dejar un breve resumen de dónde sos, de dónde nos escribís, cuándo claro, estás corriendo. Una pequeña presentación, claro, así no. le, te damos la bienvenida claro, oficialmente. Y bueno, gracias por sí, y muchas gracias. Claro. Eh, entonces, tema que es polémico, pero así como. A ver, ¿por qué digo polémico? Porque después me, en el video que yo hice. Hace dos semanas atrás, después del mundial de, de media maratón, donde dije que se terminaba a mi criterio el reinado o la monarquía de Vaporfly, la mayoría de la gente lo no entendió lo que yo quería decir. Que después lo podemos compartir o no, pero, pero lo entendieron lo que yo quería decir. Pero hubo un grupo de gente que no entendió lo que yo quería decir y que se enojó, algunos se enojaron porque dijeron que, que yo estaba. No, yo no estoy hablando mal de. Si ven el video bien. Estoy al contrario, estoy hablando muy bien de, de, de Nike, porque Nike sacó, lo digo bien claro en el video, única vez en la historia de todo nuestro deporte, única vez que pasó esto, que durante dos años y un mes todos los récords mundiales que se quebraron y prácticamente todos los podios de todas las carreras importantes de todo el mundo fueron hechos por corredores usando esas zapatillas un antes y un después en la, en la era del atletismo y del running y de la maratón con Vaporfly. Y eso no es hablar mal, al contrario, es decir, muy bien. Lo que yo digo es, no es que la Vaporfly a partir de ahora no sirve más, sino que a partir de ahora ya no va a ser la única zapatilla con la cual se puedan quebrar los récords, ¿se entiende? Que es muy diferente. Y lo digo bien claro, digo, a partir de ahora seguramente vamos a empezar a ver podios con, con diferentes calzados, ¿no? Entre ellos Vaporfly y vamos a ver récords mundiales quebrados con diferentes calzados. Ya hubo uno y por primera vez en dos años y un, y un mes desde que Kipchoge las usó por primera vez en carrera el 16 de septiembre de 2018 cuando quebró el récord ese día Kipchoge estrenó las Vaporfly y Kipchoge bajó su propia marca personal en cerca de dos minutos. Entonces no me vengan a decir que no él la, la, hacía igual el récord. No sé, por ahí lo hacía por ahí no. Pero Ripchoge tiene va a cumplir 36 años ahora. En ese momento tenía 34 años, no era un corredor novato. Ya había corrido muchas maratones, tenía mucha experiencia y sin embargo, a partir de usar ese calzado, con toda su experiencia y con todo su bagaje encima, logró bajar muchísimo su propia marca personal y establecer un nuevo récord. Y a partir de ahí cayeron todos los récords de todas las distancias. Todos, todos, algo que fue inédito. Entonces, como digo, si eso no es hablar bien de un, de un calzado, de una marca, no sé, que bueno, estamos hablando de otra cosa. Lo que digo en ese video es que para mí eh, hay un, un punto de quiebre que es el Mundial de Media Maratón, donde por primera vez en, eh, la ganadora de la carrera y récord mundial utiliza un calzado que no es la Vaporfly de eh, Nike y que es la, la, la que compite directo de parte de Adidas, que es la Adicero Adiós Pro, la que tiene altura. Eh, y hay otra cosa que veo también en esa carrera, si se fijan, un montón de corredores de todo el mundo, de primerísimo nivel, de selección nacional de todos los países, que corren para Nike, fueron a ese Mundial de Media Maratón y ninguno de ellos usó la Alpha Fly, a pesar de que ya está a la venta en el mercado para todo el mundo. Ninguno, ninguno, ninguno. Todos, todos, todos usaron VaporFly. Con lo cual a mí me da a entender, por lo menos un primer indicio, hay que ver qué sigue pasando, y eso sumado al detalle que... Puede ser un detalle más, o no, lo veré al tiempo, que a quien la usó a la Alpha Fly no le fue tan bien como lo esperaba que fue a, a Kipchoge en Londres. Quiere decir que le fue entre comillas mal porque quedó séptimo en una elite mundial. Bueno, lo cierto es que no cumplió las expectativas porque todo el mundo pensaba que gane, hasta inclusive que haga récord mundial, y no, no hubo nada de eso. Estuvo lejos de su marca, no, no hizo una buena carrera para él. ¿Eso quiere decir que le fue así porque usó la Alpha Fly? No, no lo sabemos. Pero lo cierto es que si una semana después se corre el mundial y ningún corredor de la marca elige usar la Alpha Fly, me da algún indicio, me da por lo menos a pensar que tal vez, tal vez, la Alpha Fly tal vez pase en la historia como media desapercibida. Eh, seguramente Nike estará ya seguro, ya está trabajando en otro calzado que va a ser mejor que Alpha Fly, pero como que tal vez la Alpha Fly quede como un eslabón perdido. Que la Vaporfly sea un super calzado exitoso, el, el calzado con dos años de, de récord en todo el mundo y más usado. La, Vap, la Alpha Fly quede ahí en mitad de camino y el, el próximo calzado de, de tecnologías premium de Nike sea otro. Eh, ¿A qué viene todo esto? No. no. Me perdí. No bueno, sé. No sé. Bueno. bueno no sé. Pero eh, venía que, a que... Esta pregunta... ¿De ¿Qué estamos hablando? Leo, pero estás perdido. No, es que vine llegué hasta ahí porque venía hablando de algo referido al calzado y a... No sé. ¿tú no me acuerdo. Que... No sé. Si alguien se acuerda, no sé. Me perdí. Eh, no importa. Bueno, bueno. acá. Eh... No, pará. Primero, sí, primero a la lo madrina. Acá le, le digo para no lo iba a poner después de la pregunta, pero Uy, bueno. uh, ya saqué, perdón. Leete eh, a la. Saqué, te puse ahí a Bianca. Por eso dije. Que dice: Soy de la ciudad de Buenos Aires. Soy de ciudad de Buenos Aires. Corro hace menos de dos meses. Salgo tres veces eh, por semana después de, hacer de no hacer nada durante siete años. Estoy qué bueno, Bianca. Gracias por el contenido del canal. No, la verdad que gracias a vos también por ser madrina del canal. Bienvenida. Mira qué bueno que haya gente. Hay mucha gente que se está sumando a, al deporte. Y, y tu caso también es un caso, creo que testigo de mucha gente de mucha gente que, que se está sumando al deporte como vos después de mucho tiempo de, de vida sedentaria de, de no hacer nada de no hacer deporte eh, el, en este momento histórico de, de la humanidad creo que pasa en todos lados hay un, un, un nuevo una nueva primavera del deporte a partir de que nos metemos dentro de casa y nos damos cuenta de que necesito salir y nos hizo por lo menos entender creo a muchos de nosotros la necesidad de estar afuera de moverse por lo menos media hora por día, 40 minutos por día, de tener actividad física. ¿eh? Así que bienvenida y, y yo te aseguro que lleg, entras para acá para quedarte, para, para siempre. Una vez que te metes y empezás a, a encontrarle la vuelta a esto, y ni hablar, Bianca, cuando, cuando lleguen los momentos, cuando vuelva al momento de las, las carreras, eh, más allá de que después quieras correr o no, que puede, pero cuando vayas a ver una carrera, te metas en una carrera de 5 kilómetros, de lo que sea, y que veas toda esa energía que hay, toda esa gente, y que veas que corre... Todo el mundo corre desde el, el super atleta profesional hasta la gente que está empezando a correr eh, que hace meses que corre eh, y que, que bueno que, que van un poquito más lentos, ahí te vas a meter y te vas a dar cuenta que, que es lo que lo que nos gusta hacer, ¿no? Que te vas a quedar para, para siempre en esto. Y había el, el, el otro, la otra madrina, no sé si dejó algo, Vito. No, claro que no. ¿No dejó? No, creo a que, ver. no. No sé, sea, búscalo con. Mm, Ash, a ver, para, a ver. Ash 57. Ash. No, no dejo. No, bueno, pero ya ella ya estaba, ella ¿eh? estaba de Madrina y quería saber dónde estaba, pues no me acuerdo, pero no, parece que no era de acá de Argentina. No lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. Bueno, y con la pregunta anterior de Thomas, eh, Jan Pae, Pae, sí. dice, hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué zapatillas me recomendarías? Pesa 70 kilogramos y tengo un ritmo promedio de 6 minutos. Bien 70 kilogramos Peso bajo Corredor liviano 6 minutos Yo diría, si sí yo hacía sí una rodadora Rodadora cómoda Te diría que Yo te diría decir el tipo de zapatillas que necesitas Tomas y después Después vale Que vos elijas de acuerdo a la marca Porque cada marca tiene una propuesta para eso La rodadora de Nike, para eso Claramente es la Infinity React de las actuales o la Epic React, un poquito más vieja, pero que son muy parecidas. La rodadora de Adidas es la, la um, Ultrabus, bien para eso, para ritmos cómodos, para sentir comodidad bajo los pies. La de New Balance es la 1080, puede ser también la, la 880 que reseñamos ayer en el canal. Y bueno, creo que esas son las marcas principales. Después, si querés alguna otra marca puntual. Creo que esas son las tres marcas ¿no? que, que domina más el mercado y que conseguís más en cualquier lugar. Digo siempre las marcas principales porque son las más fáciles de conseguir. Y como esto hay gente que lo ve de diferentes partes del mundo, yo no sé qué consigue. Te puedo nombrar, no sé, eh, a ver, te puedo decir la, la Torin de, de Altra, pero yo no sé si donde estás viviendo se consigue Altra, que es una marca más de nicho y más, más puntual. Entonces. Por eso depende, la de Brooks te podría decir la, la Ghost, va muy bien para eso. Eh, algo más también de nicho que puede ser la Hoka Bondi, pero también hay que ver si la Hoka la conseguís. Por eso de las marcas principales esas, que vayan por ese lado, que prioricen la comodidad por sobre todas las cosas, porque lo que necesitas es eso, sentir comodidad a un ritmo de 6 minutos por kilómetro eh, y no vas a tener ningún problema en el tema del el peso que, que sea... Una densidad que se venza mucho. Por ejemplo, si, pesa, si pesas más de 80 kilos, ya la lo que es la, eh, la React te va a ser muy blandita, pero para ese peso va perfecto. Vito ¿Cómo eh, eh, puedo ser padrino del programa? No, eso, bueno, ya lo, lo acabo de poner ahí para que. Lo podemos ver. Bueno, eh, hay dos formas. Eh, te podés ir a la pestaña de comunidad y desde ahí te podés hacer miembro. O sí. la otra. La pestaña de comunidad que la buscas. Claro. En la home del canal, vas a la home y arriba dice comunidad. Claro. Y si no, que hay un, hay un mensaje que claro. está ahí hay acá arriba que está. Acá arriba fijado que vos le das clic. En el chat. Acá, acá le das clic. Está en azul ahí arriba. O sea, está en azul le das claro. clic. Y ahí sale, te sale un, un, link. un link. Entonces vos le das clic a ese link. Si sí. te, 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 te hable, te hable. ¿Eso es ha, japonés? no. ¿Te hable? te hable. El otro día escuchamos un chiste que nos hizo reír mucho, que dijo, Ay, sí. eh, vino un japonés y dijo, me gusta Nadal. y la gente no entendía si le gustaba la natación o le gustaba el tenis. Es tan bueno que es malo. No, al revés. Es tan malo que es bueno. bueno es tan, escúchame. Es tan bueno que es malo. Eh, bueno, ahí, ten, ahí eh, puedes hacerlo de las dos formas. Te vas a comunidad y ahí te haces miembro. O si no, le das a ¿Te puedo contar que, otro chiste? Todo arriba, sí. ¿Cómo te fue en la operación del oído? Sí, milanesa con papá, papá frita. <laughs> <laughs> Ay, <tío>. Son <laughs> <laughs> Es bueno, ¿eh? Es, es bueno, bueno, bueno. Eh, <laughs> Para que me perdí. Eh, ah, lo importante para Cristian y para todos, que si estás eh, navegando desde teléfono celular, desde teléfono iPhone, a esa opción no la vas a ver. No sé por qué, pero no aparece. Eh, si no, también aparece acá abajo, por acá, tiene que aparecer un botón donde está la, el botón para suscribirse al canal. Al lado hizo uno que dice unirse, pero aparece en computadora, ordenadora de, de escritorio, eh, o aparece en los teléfonos con Android. Y no aparece en los teléfonos iPhone. No sabemos por qué. No es un problema de este canal, sino de todos los canales con, con YouTube. Supuestamente están trabajando en arreglarlo, pero hace como dos años que nunca lo arreglaron. Somos eh, 170.000 ahora. No, ¿qué decís, Juan Martín? ¿Qué decís? No, ¿Toma? nada, que ver. No, pará, 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 mira. Este tipo no sé qué, qué le pasa. Pero está, está totalmente loco. Para, no, 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 mira, mira, mira. Uh, mira, me olvidé del... 181.000 viejos, ¿te, te comiste 11.000. No, 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 no. Somos un montón, somos un montón. Eh, bueno, ahí también está en amarillo cómo es el tema del orden de prioridades para los mensajes que vamos leyendo y, y, y los superchats. Eh, vamos a seguir. ¿Cuánto llevamos? Eh, ¿Cuánto llevamos? Ah, acá, 43 minutos. Nos quedan 17 minutos 18. En este momento 16 minutos. Sí, pero no, no, no. hay no, no, es que me olvide, Vito. Pero haces, paramos una cosa. Mientras vos lees una, una, yo te la voy a conectar, dale. Okay, dale pero para que dejame... que vamos a, a, a cambiar acá, vos agarrar, lee, marcate una de ahí y yo mientras tanto voy a cambiar acá. Marcate una, ahí va. Ahí okay. va. Listo. Marcala que vos quieras y, y seguimos. Yo mientras tanto, marcala y leela. Así yo voy sí, conectándote. Que no sé dónde está el cable acá atrás. Esto es un peligro, Vito. Okay, acá está. De Alan Alta Sierra dice: Buenas. Alan. Es el nombre, no Alan. Ah, Al Alan. Dije Alan. Alan, dijiste. ¿En serio? Sí. No, Alan. Alan. Alan, perdón. <laughs> Alan. Buenas. Eh, Alta Sierra, buen nombre para corredor de montaña. <laughs> Podemos confirmar. Podemos confirmar, ¿eh? El Oscar de Don Comedia. Sí, señor, Don Comedia. Eh, con un peso eh, de más de 85, sí. 30, 40 kilómetros por semana, 5 minutos el kilómetro. ¿Me recomendás algunas zapatillas para asfalto? Eh, sí, cómo no. 5 minutos por kilómetro, 85 kilos para asfalto. Eh, okay. Bien, ahí va, ahí sí. hay, hay incendios, dale. ¿Viste que te lo arreglé? A ver, eh, Ahí ya entramos en una. No en una rodadora Claro, bueno, Espera, que toqué algo, Cabito. No, tocaste, vos, tú. No tienes que tocar ahí. Esto ahí. Eso no lo toques porque si no se queda la barrita abajo. Ah, eh, ¿Qué pasó con la barrita de los.? No, porque la barrita, si yo lo pongo ahí, queda abajo de eso y me queda feo, ¿entendés? O Entonces, sea, cuando, cuando ponemos los otros mensajes ahí, no ponemos la barrita. ¿Sí? Eh. Tenemos que salir de lo que es una, una rodadora rodadora ahí para irnos a una rodadora, a una mixta tirando rodadoras, ¿entiendes? O sea, vos tenés dos extremos en calzado. No hay ninguna, acá, ¿no? No, no hay ninguna. La mesa. ¿Cuáles las mesas que están en el piso? Te voy a dar, justo, mira, todavía no, no, todavía no las estrené y yo te voy a decir cuáles pueden ser tu, tus zapatillas ideales. Supernova. La nueva supernova de Adidas. Ahora te voy a contar por qué. Eh, vos tenés extremos, por un lado la rodadora y por otro lado la voladora. Como extremo, como el blanco y el negro absolutos. La rodadora es la zapatilla que es mucho más amortiguada, suele tener bastante más peso en algunos casos. Por ejemplo, lo que decíamos, la 1080 de New Orleans es súper liviana y es rodadora, pero generalmente tiene un poquito más de peso. A ver, hablamos de... 40, 50 gramos más que una zapatilla promedio, ¿no? Que una, una mixta. Eh, ¿Por qué tiene más peso? Porque tiene más amortiguación y porque además tiene refuerzos porque está hecha para llevarla muchos kilómetros. Entonces, con esos refuerzos no se te va a romper y con la amortiguación vas a poder llevarla unos cuantos kilómetros sin eh, que te dueran los pies, que te dueran las articulaciones. La contra de eso es que al ser un poquito más pesada y, además, a tener más amortiguación, vas a, Quitar un poco de energía de la que usás para, para, para avanzar, para, para pegar el, el, la zancada en amortiguación. Entonces va a ser un poquito más lenta, va a ser difícil con una rodadora sacar tu máxima velocidad. La voladora es el caso contrario, es una zapatilla bien finita. Generalmente hay voladoras como la Vaporfly, que voladora entre comillas, porque no es una voladora, voladora pero que las zapatillas de velocidad suelen ser bien, bien finitas, mucho más livianas, están en torno a los 170, 180, 190 gramos, por debajo de los 200, mientras que una rodadora está generalmente cerca de los 300 gramos, ¿eh? hay como 100, 120 gramos de diferencia en, en promedio. La, la voladora, esta que es finita, es para hacer velocidad, pero también sacrifica refuerzos, no tiene refuerzos porque, porque tiene que ser liviana. Y no tiene mucha amortiguación también para ser más liviana y para ser más reactiva. Entonces, va a ser que se te rompa mucho más rápido. Si la quieres usar para muchas distancias, te va a romper la zapatilla y también te va a romper los pies. Te va a doler mucho porque no tiene casi amortiguación, tiene muy poca amortiguación, las articulaciones sufren más y eso. Entonces, la rodadora está hecha para andar mucho a velocidades más bajas y la voladora está hecha para andar poco y a velocidades más rápidas pasa lo mismo con los automóviles, no hay autos que están hechos para ir en la ruta, ir a velocidad crucero y autos que son más tipo más pistero para, para andar más más rápido, pero no son tan cómodos eh, y al medio de esas dos categorías al medio está la mixta lo que pasa es que también mixta es un gris blanco y negro son blanco y negro ahora el gris hay muchos grises y hay mixtas que están al medio que sirven para las dos cosas que están a mitad de camino que están más tirando para el lado de una rodadora y otras mixtas que están más tirando para el lado de una voladora. Una mixta voladora, mixta rodadora. Eh, lo que yo creo que vos necesitas es una, una mixta tirando a rodadora. Una mixta para meter. Eh, un, no es un kilometraje elevado, pero sí un ritmo eh, medio a 5 minutos por kilómetro y un peso de 85 kilos. Con lo cual yo iría para mí a esta opción que es la Supernova de, de ahí. Es una zapatilla de entrenamiento que es el lanzamiento más reciente, todavía no la, no la llegué a reseñar, tiene boost por atrás, que hace que sea súper cómoda, que sea blandita, que sea agradable al tacto, y adelante tiene el, el bounce, que es el, uno de los materiales que usa Adidas que tiene mucha más firmeza, por abajo cambia totalmente la horma, súper súper estable, para 85 kilos lo necesitas porque ya es un peso de medio alto y precisas más estabilidad, así que esta zapatilla para mí, por todo eso que te digo, es una de las ideales. Después, no sé, esta creo que compite directo, por ejemplo, con la Bomero de, de Nike. Eh, y hablando de, de las marcas principales, de la, la New Balance, compite con la 880, claramente. Ahí tenés. 880 de New Balance, Bomero de, de Nike, Supernova de Adidas. Esas tres de las marcas principales. Y si querés otra marca, te puedo decir, pero es el modelo que precisás. Bien, acá. Díganos. De... Eh, Gerard Rand dice hola Colo y Vito, peso 60 kilos y mi eh, ritmo es de eh, 4.30 minutos por kilómetro uh -huh. ¿qué zapatillas me recomienda para hacer los fondos, la velocidad y para el día de la carrera? Tengo pie ancho y neutro bien, lindo ritmo paso de maratón 4.30 este, da como eh, una carrera de 3 horas 15 más o menos, entre 3.10 y 3, 3.15 yo no saco bien la cuenta pero va por ahí saliendo a un ritmo ya lindo. 60 kilos, corredor liviano. Eh, te recomendaría, me gustaría saber la, como lo mismo que te, que te digo, ¿qué marca preferís? Así te puedo decir directamente esa marca, cuáles son los, los modelos eh, claro, para, para ir por una por una rodadora para los fondos o una zapatilla de entrenamiento y eh, o sea, vos querés tres. Una para fondos una para entrenamiento de velocidad. Nike. De Nike. Perfecto. Vamos bien ahí. Bueno, vamos entonces. Eh, fondos. Fondos de Nike. Yo iría. Fondera, bien fondera. La, la Epic React. Súper tranquila. Zapatilla cómoda para meter muchos kilómetros. Eh, iría por, por una... A ver. Esto es para fondos, ¿no? Sí, para fondos directamente la, la Epic React. Eso seguro. Ahora, para trabajos de velocidad y para la carrera, eh, a ver, puede ser la Zoom Gravity. La Zoom Gravity para trabajos de velocidad pueden dar muy bien, para entrenamientos. Y para el día de carrera, para ese ritmo. Yo creo que tenés dos opciones, dependiendo, bah, varias tenés, ¿no? Pero, eh, a ver, tenés la opción de las Vaporfly, que no va mal para ese ritmo, no va mal para un 4.30 y hasta por ahí a bajarlo un poco, pero es una zapatilla muy cara, no solamente por lo que te cuesta de entrada, sino porque la duración del calzado es muy cortito, te dura 250 kilómetros, la puedes usar si querés mil kilómetros, pero no vas a amortiguar y te puedes lesionar eh, y si no la otra sería ir por una Pegasus Turbo para ese, ese ritmo que va perfecto si, si tú es, tienes el dinero para hacerlo, directamente va por Fly y si no, si estás con el bolsillo más ajustado, una Pegasus Turbo iría perfecto para eso, a mi entender sería una linda combinación eh, repetimos entonces mm, eh, Epic React Zoom Gravity, Pegasus Turbo o por Fly. Esa tercera ahí sería la que tenía que ver cuál de las tres más, pero sería un lindo combo para tener tres calzados y, y darlo mejor. Eso sería interesante. Eh, y recuerden, sí, siempre, siempre digo lo mismo. O sea, después el bolsillo es el que, el que termina diciendo que uno puede hacer, pero no crean que... Eh, van a poder zafar de comprarse a la larga la misma cantidad de calzado, o sea, el calzado tiene una duración que no es por tiempo, por año calendario, sino por kilómetros que le metes. O sea, un, una zapatilla depende del tipo de zapatilla, así como te dije que la Vaporfly te dura 250, 300 kilómetros, eh, no sé, la bombero de Nike te dura 900 kilómetros, 1000 kilómetros, por una zapatilla para meter un kilómetro, una, una zapatilla más de entrenamiento. Cada zapatilla dura un kilometraje determinado, entonces si vos la usás menos, te dura en año calendario un montón de tiempo más. Entonces, si vos te compras dos pares de zapatillas y las vas alternando entre sí, haces una inversión inicial que es más grande, pero a la larga gastás lo mismo. O sea, a fin de año gastaste lo mismo. O sea, te duran todo el año las dos zapatillas, mientras que si compras una sola, dentro de seis meses tenés que comprar otra. Y así, al fin de año gastaste dos pares de zapatillas, que es lo mismo. Entonces, si, si, si financieramente lo podés hacer y te podés tener siempre dos pares de zapatillas, ir alternando, tratar de que sean dos zapatillas diferentes, como es tu caso, que, que creo que está bien claro eso, que lo tenés eh, bien, bien claro para eh, poder alternar entre zapatillas de más velocidad y zapatillas más de rodaje y sacarle más, eh, más provecho a todo, ¿no? Sacarle más provecho a tus entrenamientos y rendir más y hacerlos más cómodos también cuando así lo requiera. Vito. Um, estoy esta pregunta. Voy a repetir porque me gustó esto. Mira, a ver si puedo repetirlo. Okay, okay. Esto, mira, que había dejado acá el superchat chat de Cesarino. Mira qué bueno que queda, Vito. Y si ponemos acá, ahí está, Cesarino. ¿Ves? Está bueno. ¿A -a? Tenemos, tenemos que a, a aprovechar más y mejorarlo esto, que está, está lindo. Eh, bien, Vito, leete otra. Terminamos ya, ¿no? ¿Cuánto queda? Cinco minutos. ¿Cinco minutos finales? Cuatro minutos en este momento, así que dejen lo que quieran dejar ahora. Ahí dejó una consulta ahí que creo que era. Eh, acá. Para, acá, para, 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 para que vino. Supernova, Pollito empezó a escribir con letras raras y vi otro mensaje con letras raras también. Ahí abajo, ahí. Cons consulta cons acá. Acá, consulta y colo. Col y... Claro, acá dice Danilo que a la Ghost le hizo 1500. Sí, también la Ghost es un calzado para meter kilómetros, la Ghost de Brooks. Eh, después, cuántos kilómetros le metes depende mucho de cada corredor. Porque no es lo mismo un corredor de 85 kilos que uno de 65. ¿sí? No es lo mismo un corredor que entre. Con el pie, digamos, en la zona media y, y salga de una forma más ortodoxa, con el dedo grande, a un corredor que arrastre más el pie y que le vaya gastando la suela. No es lo mismo un corredor que corra todo por asfalto a uno que corra por eh, superficies un poco más amigables al calzado, como puede ser el césped. Entonces, combinando esos factores y algunos más, va a ser que el calzado te dure más o menos dependiendo de cada caso. Por eso cuando yo digo, por ejemplo, eh, que un calzado dura 900 kilómetros, a uno va a decir, mira, a mí a los 700 no me duró más, y otro va a decir, a mí lo hice en dar 1200 y anduvo perfecto. Claro, por eso depende de cada uno, es un promedio, para que tengan una idea, ¿no? Eh, después cada uno le hace dar más o menos kilómetros. Las eh, Nike Zoom eh, Air Tempo Next va muy bien para entrenamientos como para carreras. Sí, también son una mixta, de hecho, son hechas, son, son de la línea de, de Alpha Fly. La línea de Alpha Fly nueva, eh, que es el calzado más para entrenamiento, ¿no? porque son un poquito más duraderas. Van perfecto. Mixta tirando a, a picantona. Están haciendo un cuerpo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué un ah, cuerpo? no, está haciendo un cuerpo. Está bueno eso. Está armando un cuerpo. Loco de remate está armando un cuerpo. Mirá, está armando un cuerpo. Puso la, 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 los ojos, la, la nariz, la lengua. El cerebro, todo. Está loco de remate, claramente. Bueno, eh, a mí me duran 300, claro, bueno, ya 300 me parece poco y depende también de, del calzado. Una, como decíamos, una voladora te va a durar siempre menos. Conozco el caso de una persona, por ejemplo, que me acuerdo hace mucho tiempo ya, mucho tiempo, que había usado las Adiós de Adidas, que es una voladora y que te dura 400 kilómetros, 500 con toda la furia, como cuidándolas mucho. Y, y, y estaba re enojado porque dice, compré unas Adidas y... Me duraron re poquito, las tuve que tirar enseguida, una porquería nunca más comprobada. Yo digo, pará, pero qué, qué, mar, ¿qué modelo compraste? ¿Qué pasó? Las adiós y uno, flaco. O sea, era un corredor que metía 100 kilómetros por semana. ¿sí? O sea, que en tres semanas no tenía más zapatillas, no llegaron ni un mes, le duraron. O sea, no eran las zapatillas que eran para eso. Por eso digo, a las zapatillas las puedo usar para lo que vos quieras. Podés correr al alpargatas si querés, pero el tema es que usas las zapatillas para el fin que fueron hechas para, para sacarle más provecho, ¿no? Después cada uno usa lo que quiere para lo, para lo que quiera, ¿no? No hay ninguna contraindicación. Con lo mismo con el peso, con, con las velocidades y todo. Bueno, eh, yo creo que ¿Qué? deberíamos. ¿Qué cortar? Pensando. Bueno, Vito, te aburriste hoy, ¿no? No, no me aburrí, tengo un montón de tareas. Ah, y me hubiese dicho antes, te, te daba el día para que te vayas a hacer la tarea. No, ¿Te parece? Pero... Pero tenía que estar. ¿Cómo estamos con el superchat? No quedó ninguno. No, en, para que déjame chequear que no haya quedado ninguno pendiente, porque. No, no, no. no leímos todo. Para a ver, leímos el de Antonio, leímos el de Hernán, de Giovanni, leímos el de Cesarino. Le dimos la bienvenida a Wash Wolf57 y le dimos la bienvenida a Bianca. Que además, Bianca, me pone muy contento, Bianca, esto que, que mensaje que dejaste. Eh, nueva corredora, hace que hace poquito que está corriendo y, y está bueno. Eh, porque me gusta que haya gente que, que empiece a correr es, es una de las cosas que tratamos de, de buscar, yo no sé si a todos les pasa, pero yo creo que, que tenemos eso, eso no yo siempre digo ese carácter evangelizador que tenemos los corredores, que tratamos de, 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 de que más gente se sume y de predicar el deporte eh, una vez que estamos adentro, ya después queremos que nos gusta tanto y nos hace tan bien que queremos que todo el mundo corra y, y empezamos con los amigos, los familiares, a decirle vení a correr, hacés esto y bueno, es lo que yo trato de hacer, de hecho hace 22 años que estoy con esto, en realidad 20 años 22 que empecé a correr y 20 que empecé a hacer eh, mi trabajo de periodista de, de running empecé a correr en el 98 y, y en el año, en, en enero del 2000 empecé con mi web de 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 triatlón y de running que era atletas.info, que sigue siendo pero que ya no es más mía, y ahora estamos con esto Vito todavía ni había nacido bueno, ¿y tú? Bueno. ¿Cortamos? Sí. Eh, bueno, este es mi nombre, Leonardo Moglia. Les agradezco. Bueno, ah, pará, pará, vamos por no serio un momento, porque hay 180 personas mirando y hay 32 me gusta, 2 no me gusta. Perfecto, si no les gusta, no hay ningún problema. Lo que hay problema es que hay un montón de gente que no puso nada. Hay como 50 personas que no pusieron ni me gusta ni no me gusta. ¿Qué buscas, Vito? el panel este. Ahí, ahí está. Ahí está. Hay como a ciento. Lado, al lado, al lado, no, al lado del otro. Lado, no, no sé ese qué quería hacer vito. Ese, sí, ese. Bueno, hay como, cien, como 50 personas que no pusieron nada. Ahora están poni poniendo algunos. Muy bien. Nada, saben que a esto nos, a nosotros nos sirve mucho. Eh, ya lo he explicado un montón de veces. Me pongo un poquito reiterativo para los que son nuevos. Hay introduces. Ah, pero ahora lo leemos. Eh, pero nos sirve mucho para la difusión del canal, que pongan a los videos, le pongan me gusta. Si le ponen también no me gusta, también nos sirve. Así que. Eh, todo lo que sea interacción a nosotros nos suma. Mira, entró ahora. Déjame poner acá en alertas. Hola. Porque entró justo una. Mira, ahí está, justo entró Mira. Estéfano. Estéfano Cámara donó. Eh, bueno, no importa el monto. Hizo una donación de mediante super chat y dice muchas muchas gracias, gracias, apoyo al canal. Apoyo al canal. Así que muchas gracias, Estéfano. Eh, Muchísimas gracias. Ahí está, mira, ahí aparece de arriba. Estéfano. Qué grande, Estéfano. Buenísimo. Eh, ¿Algo más, Vito? Gracias de verdad a todos. Gracias a Estefano también y a todos los que se han sumado. De alguna forma u otra, los que están. para eh, pará, pará ¿qué dice? Negra Barrera. Para que quiero leer este, ¿verdad? Este, 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 porque me quedé ahí. para Este, este mensaje. Este que dice. Este, que porque hablamos de las rodadoras y las voladoras. Mm, pregunta, dice. Entonces, ¿la rodadora ayuda para maratones? Generalmente sí. Generalmente siempre que no vayas a un ritmo muy rápido. O sea, si vas a correr una maratón, un 42 kilómetros, a ritmos más rápidos de 5 minutos por kilómetro, 4,50, 4,40, ya hay otros calzados que te convienen más que una rodadora. Podés correrla con una rodadora, pero podés sacarte más provecho con una mixta ahí. Y si vas a correr a Ritmo promedio de más rápido de 4:15, ya te combine más otro tipo de calzado. Vito, ah, no te duermas al aire, hombre. Aguanta un poquito, ya termina. ¿Tenés sueño? ¿A qué hora te fuiste a dormir de noche? No, muy tarde. Pues. ¿A qué hora te fuiste a dormir de noche? Bueno, mira, dejando la PC a las 2 y, de y bueno, jugar, bueno, ahí está. Claro, te queda te, te te a jugar al Roblox. Así que bueno. Claramente, sí, la rodadora es una muy buena opción para la gran mayoría, de, para el grueso de los corredores. Si nos fijamos en una clasificación, la mayoría de los corredores entra más cerca de las 4 horas, así que está haciendo ritmos de 5, 40, 5, 50 minutos por kilómetro en promedio, de ahí para, para un poco más lento, y la rodadora va perfecto para eso. Sí, claramente, te va a ayudar mucho, eh, tanto en el entrenamiento como en, como en, eh, en la carrera en sí. Acá dice, mira, Oscar, ¿Quito está cansado o está en la edad del baño? <laughs> no sé qué es la edad del baño. Está muy cansado, sí. Está muy cansado y Lo que pasa es que, claro, con esto de ¿no? que no está yendo a la escuela presencial, que hace clases online, como todos los chicos, se acuestan a cualquier hora, se quedan a jugar online con todos los amigos y todo, y bueno. Eh, un poco le decimos que, que no se quede muy tarde, pero también están todos los amigos, así que se quedan todos, de día a la día, a día, a día, a día mm -hmm. o nocturna. Bueno, gente, bueno, vamos cortando nos ya. vamos ahora sí, una hora cuatro minutos, una hora cinco minutos de charla. Saben que los. Ya ah, que ahí va, ahí va. Ah, Primero hay que sacar ese, ahí, ahí va. Sí. Así no queda el desprolijo. Eh, los esperamos a todos. Ahora va a salir un cartelito acá, cuando Vito presione sí, el, el fin. ¿Cómo? No, esto, es pedacito. A pedazos, no pasa nada. El no, pasa ah, no, nada. ¿El. no, no es el micrófono. No, es, el micrófono. No, es esto. Es la PC. Es esto, es esto. Ahí va, es, es sí, No pasa es, nada, no, no. no te pongas fundilloso. Bueno, eh. Eh, bueno, los esperamos el próximo miércoles. A saben ver. que esto es un espacio en donde no. hablamos, nos juntamos una vez por semana para hablar de nuestro deporte, que, que nos gusta. Siempre decimos lo mismo, esto es... Eh, tratamos de que sea un espacio en donde hacemos lo que no podemos hacer... Eh, en, en las carreras, de juntarnos a hablar de, 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 de correr, o en los grupos de entrenamiento, si sí, ahora están volviendo muchos grupos, pero muchos lugares no pueden, entonces desde este lugar, desde este humilde espacio, tratamos de, de aportar en eso, que tengamos un lugar donde los miércoles, una vez por semana, durante una hora, nos juntamos entre corredores de todo el mundo y hablamos de eso. Los esperamos, saludo a Vitu Disney, Vituchi, Alejandro, que está por ahí, eh, que hoy se fueron a comer a Calabria. Sí, Calabria. Rico, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Me sí. ¿No cuenta, <laughs> te gustó mucho, vamos a ver si ya hacemos un pedido por ahí. Vamos. Dale. Bueno. Eh, eh, vamos, cortando. Vale, vamos. Cortamos. Bueno, eh, gracias a todos, de gracias ¿verdad? Gracias a todos por estar. Chau. Eh, ah, mira los créditos.